Eh, yo soy de los que siguen hablando de Lérida, Gerona, bueno, todas estas es cosas. La, es la Forense, no la eh, pero bueno, es un defecto que, que intento pulir. La, la comunicación es muy interesante, más actual imposible: cuantificación de los filogrupos 1 y 2 de Fecalibacterium, pram ¿Sí? como posibles biomarcadores no invasivos de soporte. Al diagnóstico de, de la ICI, es decir, la microbiota, y Xavi es un experto en, en estos temas, sé que está investigando y, y es uno de los pioneros Muy en bien. este momento. Gracias, gracias Javier. Es un placer estar en una sesión que, que moderes tú. Bueno, nuestro grupo sí que lleva tiempo trabajando en la descripción de la microbiota en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y a partir de aquí, pues, lo que estamos presentando son ya nuevos datos ya más específicos que, que vamos encontrando. ¿no? Eh, eh, vamos a presentar esta bacteria de tan difícil la pronunciación, que es el Cicalibacterium eh, Y ya, ya ahora, quizá muchos de vosotros ya habéis oído hablar de ella. Eh, es una bacteria que pertenece al grupo de los Firmicutes, no esporulada, no tiene flagelos, y del subgrupo de Clostridium leptus. Eh, en nuestro caso, eh, hemos sido los primeros en, en, de, en describir dos filotipos, y para los que no sois microbiólogos, que probablemente somos la inmensa mayoría de los que estamos hoy aquí, eh, explicaros qué quiere decir eso. Básicamente, estamos hablando que hay dos subgrupos de Fecalibacterium que tienen una, se parecen a nivel, geno, a nivel genómico en un 97%. El 97% en el mundo de la microbiología, en la taxonomía. Uh, se considera la diferenciación para plantearse que podamos estar ante dos especies. Pero hay que añadir otra cosa a la, a, a, al tema del genoma, que sería uh, el fenotipo de estas bacterias, y sería pues, uh, su capacidad metabólica, etcétera. Eso no, ha sido, no hemos sido capaces de describirlo, de y por tanto, por eso hablamos solo de filotipos, pero estaríamos casi en el contexto de hablar de dos cuasi-especies. -especie, ¿no? um, bueno, es un poco ahí, que esta es la gran diferenciación de estos dos Fekelibacterium. Uh, el Felicabacterio, ¿por qué es importante? Uh, pensamos que es uno de los factores claves en la homeostasis de, de la microbiota del colon. Entre otras cosas, pues, es uno de los grandes productores de butirato y recordad que el butirato es uno de los principales um, digamos, nutrientes de nuestros colonocitos. Uh, actúa también uh, específicamente secretando moléculas antiinflamatorias, regula la producción de mucus. Uh, mejor, uh, y mejora en general la función de la barrera intestinal. Por tanto, estamos hablando de una, de una bacteria muy importante para nuestra homeostasis y que, cuando está presente, quiere decir que las cosas uh, tienden a ir bien. Eh, en nuestro caso, pues, bueno, explicar que la literatura eh, pues, eh, se ha hablado mucho últimamente de, 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 de esta bacteria, por eso digo que quizá ya habéis empezado a conocer. Estamos hablando de una bacteria que, que está muy representada. Eh, hasta ahora, pues, no, si habíamos llegado a, a, a la segunda década del siglo XXI sin, sin saber mucho de esta bacteria es porque es muy difícil de cultivar y todo esto, claro, ha mejorado desde el momento en que tenemos técnicas de biología molecular que nos permiten, eh, su estudio, y por tanto veis que está, está representada hasta en un 8% de la microbiota fecal, un 6% de la microbiota asociada a mucosa. Eh, a los estudios, nosotros ahí estamos claramente pues, implicados en estudios de enfermedad inflamatoria, pero no solo ahí, también hay estudios de cereaquía, en diabetes, todos estos contextos, eh, pues está disminuido. Tenemos aún, y nosotros estamos ahora mismo en estudios en marcha para, para valorar en síndrome de intestino irritable y cáncer colorectal. Uh, el concepto sería no uh, digamos esto obviamente pues es, es especulación pero que quizá pues uh, en función del grado de inflamación puede haber variaciones a nivel de y en el segmento retable pues bueno cada vez hay más datos de que algo está pasando que no solo depende ¿no? del de, de de área funcional sino probablemente cuando, cuando ponemos ahí la lupa pues están pasando cosas que, que nosotros ya empezamos a nivel microbiológico a detectar. Um, bueno, como sabéis, eh, tenemos eh, la enfermedad inflamatoria, pues no, no hay un, un, un diagnóstico o, o tenemos un test específico, pues nos basamos en, en diversas, digamos, somos, yo creo que en general, buenos diagnosticando. Pues tenemos la historia clínica y unos marcadores biológicos. Pensad que todos los marcadores que tenemos hasta ahora han estado pensados siempre desde el punto de vista de la inflamación, porque básicamente lo que conocemos y lo que estamos tratando hoy en la enfermedad inflamatoria intestinal viene de nuestros conocimientos en los años 90 en inflamación. Uh, y esto es lo que tenemos ahora, pero obviamente estamos abriendo una nueva fase que es ver el otro lado, lo que llamo yo el otro lado de la película, que sería pues, uh, el análisis de, de las bacterias. ¿Mm? Entonces, uh, ahí es donde nosotros estamos intentando incidir, hasta qué punto estos marcadores, estos, estas nuevas bacterias, estos nuevos subtipos de bacterias que estamos describiendo van a ayudarnos en el diagnóstico. Entonces, en este caso, como un estudio inicial, determinamos la abundancia de estos filogrupos que describimos en mucosa intestinal y en heces. Claramente, saber si en heces éramos capaces de, de detectar estas diferencias. Para eso, pues, aquí tenéis un estudio con pacientes que teníamos unos 30 sanos, enfermos con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa de, de diferentes subtipos: ¿eh? colitis de izquierda, protitis y extensa. A partir de ahí, pues, le sacamos una biopsia intestinal uh, y también recogíamos heces. Uh, el, el, la, la, manera, la metodología consiste en extraer el ADN de, de estas bacterias y amplificamos un fragmento que es común en todas las bacterias, que es el fragmento ribosómico 16S, el cual se amplifica por PCR. Y a partir de ahí, pues, hicimos, uh, tenemos una normalización de datos que es a partir de la cantidad de ARN total de bacteriano y, y también hicimos unas curvas ROC de correlación de esto de de, este, de, 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 de nuestros filogrupos respecto a, a la enfermedad. Entonces, ahora os presento los datos, los resultados. El nivel de abundancia relativa en mucosa. Eh, veis que hemos dividido filogrupo 1 y filogrupo 2. Eh, vemos básicamente que en, en la mucosa intestinal la abundancia del filogrupo 1 es menor en enfermedad inflamatoria intestinal, mientras que eh, si os dais cuenta en el, el no sé si hay... ¿El puntero? No. Sí, perdón. Bueno, básicamente, si os fijáis, parece que el filo grupo 2 disminuye... Bueno, parece no. Vemos que disminuye más en la enfermedad de Crohn, más específicamente. ¿no? Esto Parece que nos está señalando mucho mejor la enfermedad de Crohn que el filo grupo 1. Cuando esto lo miramos en heces... En ese no es tan claro, se desdibuja un poco. ¿no? Eh, quizá, y aquí lo, puede ser la pregunta de uno de vosotros, estamos hablando de una bacteria que, que habita en, en lo que es justo la interfase. Del moco y, y lo que sería la, la zona de, de, de paso de, de las heces. Entonces, eh, aquí probablemente, aparte de un tema metodológico, que hay mucho más ruido de fondo en las heces, eh, estamos también sabemos que no, la cantidad de fecal bacterium, pues nunca eh, bueno, va, varía y no es tan perfecta como lo que vemos en la, en la mucosa. No obstante, cuando comparamos. por, uh, por digamos, grupos de pacientes respecto al grupo 1 y el 2 respecto a mucosa y en heces, las diferencias no son significativas. Por tanto, las heces representan bastante bien lo que estamos viendo en la mucosa. A partir de ahí, pues nos da paso a plantearnos ¿no? con, un estudio, con estudios posteriores que puedan ser unos buenos marcadores. Cuando hablamos de la capacidad discriminatoria, Eh, vemos que el filogrupo 1, eh, fijamos lo que está en color ¿no? azul más oscuro, es cuando esta capacidad discriminatoria es más alta, parece que nos, nos ayuda mucho o, o nos permite diferenciar muy claramente a, a nivel tanto de mucosa como en heces, aunque no es tan claro, pero también eh, lo que sería un sano de, de una enfermedad de Crohn. En el, el, el filogrupo 2, ya, eh, también en este sentido, pues sería aún más específicamente implicado solo en lo que sería eh, enfermedad de Crohn respecto a sano. Digo, porque si os fijáis en el filogrupo 1, también de alguna manera eh, eso también sucede con colitis ulcerosa Entonces, parece que el filogrupo 2 es más específicamente afectado o alterado en la enfermedad de Crohn. Aquí, cuando vamos a, a nivel de subtipo pues, uh, de enfermedad, decir básicamente, que antes quizá no lo he comentado, pero que donde uh, los filogrupos de eh, eh, fecalibacterium es, parece que son más específicos en su disminución es cuando hay afectación ideal. Y en este caso, pues, por ejemplo, nos está permitiendo, sobre todo el filogrupo 2, de diferenciar muy claramente lo que sería una enfermedad de Crohn ileal. Veis eh, eh, este, este punto de aquí. El filogrupo 2 uh, nos permite muy claramente diferenciar lo que sería, por ejemplo, pues un cron iliocólico de lo que sería una colitis ulcerosa. ¿eh? Por tanto, esto abre la, las puertas a, a, bueno, a situaciones en las cuales en un momento determinado nos pueden ayudar a, en el diagnóstico. Por tanto, concluimos que la cuantificación de filogrupos, de fecalabacteria o eneces, puede ayudar a la identificación y clasificación de los subtipos de, de enfermedad inflamatoria. La capacidad discriminatoria observada en muestras de mucosa podría reproducirse en muestras de heces y ofrece una nueva aproximación. Y la determinación simultánea de marcadores adicionales, bacterianos y o serológicos, puede mejorar la capacidad discriminatoria, que es en lo que estamos trabajando ahora. Gracias.